son las 10 y media de la mañana y no ha llegado ni un cliente aquí. La vaina está floja, va a haber que hablar con el jefe, que lo que es, los clientes están yendo para abajo. Sí, que los menorcitos allá abajo están tumbando todo, loco. ¿Qué será lo que pasa con eso? Oh, estoy llamando al jefe. Aló, diga. No, estamos aquí, que ni un cliente ha llegado hasta ahora, ya a las 10 y media de la mañana. Sí, que los menores allá abajo están acabando con todo. Todos los clientes se han ido para allá, para esos tigres. Vamos a tener que frenar allá en la noche, se le da. Pregúntale qué fallo que hay allá, pregúntale. Jefe, ¿qué es lo que está fallando con la mercancía? Los tigres como que no le están gustando. ¿Se le están ligando demasiado? Jefe. Jefe, lo llamo ahora, cuídense por ahí, que viene un cliente. Pásenlo, loco. Oye, yo sé que usted es puro. Ya, un placer, bien. Loco, hacer negocio con usted. Vamos a ver. Vete por ahí, no le pare. Está todo pana. Esto está activo aquí. Bueno, llegó algo ahí, pero no le pare a nada, que algo es lo que le vamos a dar a los tigres para allá abajo. Tú verás. Ya, eso es lo que le vamos a hacer a ellos. Esos tigres están pasando de la línea. Tú verás que le vamos a dar para que se compren una casa, hermano. Oye, loco, pero ¿y la vaina de las menores? ¿Qué es lo que es con ella? Ah, pero tú viste, esa menor le dimos anoche durísimo. Y que el domingo tenemos un coro por ahí, que es Amazonas. Oh, vamos a dar. Esa mujer ha estado por desafinar, sí, pero eso va, no te apures. Ya, no, como quiera la vamos a dar, como quiera la vamos a dar, mujer. Eso está heavy. ¡Ey, deme un 100 ahí! ¡Ey, loco, cuéntalo ahí! Ningún 100 ni 100, tú sabes lo que es el jefe. Son muchachos que se pongan en estudio. Mierda, loco, ¿verdad? Sí. ¿Qué estudio y qué estudio? Esperando esa profesión, yo me muero de hambre. Me voy para el punto de allí abajo. O ven, loco, que aquí se está vendiendo todo lo que tú quieras, ven. Coño, ¿y qué es lo que tiene el punto allá abajo? Que a todo el mundo le cae bien. Con una papeleta de mi desgraciado punto eso. Bueno, yo estoy creyendo que no están tumbando los clientes. Ya. Oye, en esta noche no puede roncar para adelante, lo que hay que caerle allá. Vamos a bajar con todos los hierros para allá, darle con todo el piquete. La gente que montarle que lo que con ellos. Solo que hay que mover la banda de nosotros para ponernos activos. Tú sabes, llama a los muchachos que lo vamos a hablar de ellos, que no se puede estar relajando. No, por nosotros vamos a caer como la tigre. Los tigres no tienen loco. Un día entero aquí parado, que tenemos un cliente solamente, un cliente. Vamos a juntar el coro de nosotros entero y le vamos a dar con todos a ellos. Ya, que ya no tienen sofocados. Todos los clientes nos están yendo. Vamos a hablar los tigres. Pero la policía está dando vueltas por aquí. Trae jefe para irnos de aquí porque tenemos rato viendo a la policía pasando y se nos pueden tirar. Muchachos, ¿qué es lo que es usted? Jefe, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es con la movida? Dígame. No, esto está bueno de aquí. Bueno, hemos hecho una venta fenomenal. Ya, la movida de la policía. La policía está pasando mucho por aquí. Está pasando demasiado, se nos pueden tirar aquí. No movamos. No, pues yo voy a llamar al jefe para que nos retiremos de aquí. No, marchemos ya. Pues, esperamos aunque sea 5 minutos. Sí, vamos. Sí, esperamos un par de clientes más, tú sabes cómo es. Ya. Hey, loco. Hey, a ver, loco. ¿Sabes qué es la vaina? ¿Tú sabes la vaina? Vamos a ver si es bueno la vaina. Vamos ya. ¿Sabes qué es lo que? Nos vamos de aquí ya. No sabemos, pero el loco es el que te venga. Vamos a ver. ¿Qué sabes? Esta es la cosa más buena de aquí. Aquí hay calidad en esto. Ya, te sabes. Aquí lo que es pura. Ya, vamos a darle a los tigres. ¿Sabes que nosotros no vendemos vaina? ¿Sabes que lo que? Eso es 100%. Ya. Bueno. Yo me voy a ir. Ya, no voy a agarrar aquí. Yo me voy a ir. La vaina está buena, pero yo tengo que marchar. Yo me voy. Aquí se toma hasta lleva por cualquier cosa. Que para acá venga si de conviene. Resuélvelo, hermano. Una de dos, venga.
Dime a ver. ¿Qué es lo que? Yo te sabes, esa azúcar. ¿Y este? Tomas un trago ahí para que veas. Ya tú sabes, porque me gusta la misma. Ya tú sabes, manito, nos chequeamos. Y ese por ahí. Ajá. Salúdame, jefe. Ya, y el motocito está bueno para un tumbe. Sí. Vamos a robarle un par para venderlo por pieza, para que nos pongamos la función. Ya, exacto. Como que la vaina está mejor, sí. Sí, me doy cuenta de eso, porque mira, se lo quito siempre en la puerta, siempre vino a comprándola de nosotros, la mercancía, para que a este le guste. Sí, ese chamaquito es fiel a nosotros, sí. No, esta vez nos quedamos con algo, porque se llevó un buen paquete cuando se fue. ¿Sabes? Loco, yo estoy medio malo, yo voy a llegar a darme una cortadita ahí 15 minutos. Si el jefe llama, dígale que yo estoy aquí con ustedes. Oye, déjame yo llegar aquí. Está bien, nos vemos ahorita. Nos quedamos. Coño, loco, tan buen estudiante que era yo cuando estaba en la escuela y mira qué vida me ha dedicado. Nada más quedan los recuerdos de la mujer mía. Por esta vida nada más. Tú vas a estar aquí esperando, vamos a estar aquí en el punto. Ya sabes. Reunió a los tigres, que ahí viene el jefe. Ahí me voy a buscar a Gumaro, que está acostado. Mira, ahí está bravo. Wey, muévalo, que el jefe viene ahí, muévalo. Muévete. ¿Qué es lo que pasa, compadre? El jefe viene ahí, muévete. Coño, loco, regocijo si ese tigre me haya aquí acostado. Muévete. ¿Qué es lo que, muchachos? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, sé, jefe. ¿Y usted? ¿Qué es lo que? Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Con los chicos de allá abajo, ahora que no han tumbado la vaina. Están metiendo más que nosotros, ellos. ¿Y cuáles son esos? Unos menores allá abajo. Ahí te dice el hijo de Chola y el hijo de Tola también. Los menores que yo le dije de allá abajo. Y los chamaquitos metiendo así también. Ya, por eso que ahí te están vendiendo. Los chamaquitos nosotros. No han llevado todo, la clientela lo tienen todos ellos para allá abajo. Me he sobrepasado. Ah, no le pare, que eso lo van a traer de más parte bien eso. Usted tiene más experiencia que con eso. Yo le traje esto ahí para que ustedes vean tan malo con eso. La mercancía, jefe, vamos a ver. Dale ahí, chévere, entregale esa vaina. Esa vaina está pura. Ah, pues vaya que la vaina brega así, vamos a rodar. Entonces, yo me voy, pero le voy a decir una cosa a ustedes. Allá no se vendía mucho, usted sabe cómo estaba el sitio, demasiado quedado. Este lado también yo lo veo un poco medio opaco. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Subir para allá arriba. Donde la gente lo vea más, porque eso es lo que pasa, ellos están vendiendo más, pues ellos están para allá arriba. Ah, pues nosotros vamos a bajar para allá para ver la escuela hoy en la cancha. Ya. Ah, pues eso es lo que tienen que hacer. Tengan cuenta con la gente de la escuela, tú sabes que esos sitios así se respetan. Claro, nosotros vamos a la cancha. Cuando se está impartiendo docencia, no se puede estar bregando con eso. Más tarde, ustedes juegan con eso. Jefe, yo le traje un regalito a este tigre para cualquier vaina. Así, dámele eso ahí para yo salir. Dale, ahí. Tengo un allanamiento aquí, yo cualquiera con no, este. No, yo sé que tú no se bate para cualquiera, pues yo me voy. Eso es chévere, por ahí. Chequeamos. No, 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 no